Bienvenidas amigas y amigos a un episodio más de su programa Vida Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo como siempre en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Además, estaremos atentos, como siempre, también a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VidaMejorTV. El día de hoy hablaremos de un tema de su interés. Vamos a hablar sobre la migraña, concretamente sobre cómo tratar la migraña, que es este dolor de cabeza tan insoportable que muchos de nosotros podemos en algún momento de nuestra vida tener. Entonces, ¿qué les parece si, antes de presentarles a nuestro invitado especialista el día de hoy con quien estaremos tratando este tema, procedemos a ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Una migraña es un dolor de cabeza que afecta a un lado de la cabeza, aunque también puede afectar a ambos. El dolor empieza repentinamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales, neurológicos o gastrointestinales. Las causas desencadenantes son difíciles de identificar y diferentes en cada persona, pero las más frecuentes son por herencia. Se ha identificado el gen que la transmite situado en el cromosoma 9. Por la edad, en la infancia la migraña se presenta por igual en niños y niñas. A partir de la pubertad y debido a los cambios hormonales, se dispara la incidencia de migraña en las mujeres. El estrés y la ansiedad son las principales causas. Es necesario aprender a relajarse, buscar alguna distracción en momentos estresantes. La migraña suele empeorar con la ovulación y la menstruación, así como también con la toma de anticonceptivos orales. Y muchas son las mujeres que presentan mejoras extraordinarias cuando desaparece la menstruación. Alrededor del 20% de las personas manifiestan síntomas de depresión, irritabilidad, inquietud, náuseas o falta de apetito. Estos síntomas aparecen unos 10 a 30 minutos antes de iniciarse el dolor de cabeza. En ciertos casos, hay personas que experimentan sensaciones de hormigueo o debilidad en las extremidades. Amigas, amigos, estamos de regreso y como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros al doctor Andrés Rivadeneira Maldonado. Él es graduado de médico de la Universidad Internacional del Ecuador y obtuvo su título de especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, es especialista en neuroplástica por el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, y tiene un fellow de cirugía de nervio periférico y es miembro de la American Society of Plastic Surgeons y de aquí de la Sociedad de Cirugía Plástica del Ecuador. Nuevamente, Andrés, es un gusto tenerte con nosotros y pues gracias pues nuevamente por acompañarnos. Bueno, buenos días con todos. Para mí es grato nuevamente estar en compañía de todos ustedes y obviamente pues venir a esta casa que fue mi casa por algún tiempo. Y bueno, para algunos resultará un poco extraño, ¿no?, tener a un cirujano plástico y digamos especialista en neuroplástica hablando sobre migraña. Así que, ¿qué te parece si comenzamos explicando un poquito, ¿ya?, sobre qué es la migraña? Muchas veces la gente confunde la migraña con lo que es una cefalea común, entre comillas común, porque a todo el mundo pues, le parece muy desagradable tener dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de la migraña? ¿Qué es lo que se denomina como tal cefalea migrañosa o migraña? Bueno, es importante determinar que la cefalea migrañosa es toda aquella que se presenta reiteradas veces durante un tiempo corto, es decir, durante el mes, en donde los episodios son muy frecuentes que aparecen con un dolor específicamente de un lado de la cabeza. La otra característica es que puede preceder ciertos síntomas como, por ejemplo, dificultad para escuchar sonidos, dificultad para la luz,
que inclusive aparezca estos síntomas antes de que empiece el dolor de cabeza. Uh-huh. No siempre es así, pero es una de las características. Y mayormente se presenta en mujeres, sobre todo en las etapas de ovulación o menstruación, uh-huh. que son momentos en donde las hormonas obviamente se encuentran en ciertos picos que hacen que no haya un control específico a nivel nervioso. Correcto. Esa es, la parte más importante para diferenciar sobre una migraña de un dolor normal, común y corriente que puede aparecer cualquiera de nosotros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y finalmente, pues, la migraña tiene que obviamente ser diagnosticada por un especialista, en el caso de este tipo de patologías, de un especialista en neurología, uh-huh. que es quien hace las evaluaciones tanto clínicas como de imágenes para poder descartar que no sea algún otro tipo de dolor de cabeza. Correcto. Por ejemplo, por algún tumor. Algún tumor cerebral sobre todo, ¿no? Ok. Bueno, entonces está claro que pues todos nosotros en nuestra vida en algún momento hemos padecido de un dolor de cabeza o cefalea. Eso pues puede ser desencadenado por un sinnúmero de situaciones, ¿ya? Incluyendo pues el estrés, ¿verdad? Pero la migraña tiene una connotación distinta y un origen también diferente, ¿verdad? Y también se comporta de una manera diferente. Y como tú bien lo has dicho, pues una de las características de la migraña es que pues afecta la mitad de la cabeza, ¿no? Del cerebro, ¿no? Es decir, o está del lado derecho o está del lado izquierdo. De hecho, muchas veces se siente detrás del ojo, ¿verdad? Una de las cosas que refieren los pacientes es esa. Pero también otra de las características, y corrígeme si me equivoco, es que el dolor es muy intenso, ¿verdad? Normalmente en una migraña el dolor suele ser más intenso que una cefalea convencional o puede confundirse en intensidad, digamos. Bueno, digamos por definición tiene que ser un dolor bastante intenso. Okay. ¿No? Eso no quiere decir que se excluya con los otros dolores de cabeza que también puede generar incapacidad. Uh-huh. Sin embargo, la migraña, de hecho, en los estudios últimos que se han desarrollado en los Estados Unidos sobre todo, uh-huh. dice que es la tercera enfermedad que causa una incapacidad laboral. Es decir, uh-huh, que uh-huh. es tan difícil retomar las actividades diarias que las personas que sufren de migraña causa un ausentismo laboral importantísimo en los Estados Unidos y obviamente aquí en el Ecuador pues uh-huh. no es la excepción, ya que es una enfermedad mundial, ¿no? Correcto. Y adicionalmente, ¿esa cefalea no está acompañada de alguna otra situación como por ejemplo intolerancia a la luz o los sonidos? Justo, bueno, eso estaba comentando hace un momento, que puede o no ir uh-huh. Ligado a este tipo de situaciones como la intolerancia a la luz, la intolerancia a los sonidos. Como digo, puede ser un desencadenante. De hecho, estos son algunos signos de un cierto tipo de migrañas. No a todas las migrañas les da esta sintomatología o estos signos que preceden al dolor de cabeza de tipo migraña, ¿no? Porque algunas personas cuando ya están con el dolor de cabeza no quieren saber nada de la luz, quieren estar encerrados en el cuarto, en silencio. Y otra pregunta, ¿uno puede despertarse con migraña o es algo que puede ocurrir solamente mientras estás despierto a lo largo del día? Esta es una característica súper importante en pacientes que pueden padecer de migraña, pero adicionalmente padecen de una cefalea migrañosa tensional, que es una de las tantas clasificaciones dentro de la migraña que se debe específicamente a un problema de estrés, a un problema de posicional, por ejemplo, personas que duermen con una almohada que no es adecuada. Okay. O la posición en la que está colocada la cabeza hace que los músculos, sobre todo en la parte de la cabeza, se mantengan en una presión constante. Este dolor levanta durante la noche. Esa es una característica muy importante de un tipo de cefalea migrañosa. Interesante. Ahora, otra pregunta. ¿Hay algún momento en la vida en particular en donde puede aparecer la migraña? Me explico. Es decir, una persona que tiene migrañas, ¿ya? Más o menos a qué edad comienzan a manifestarse este tipo de cefaleas, ¿ya? ¿O puede ocurrir en cualquier momento? Bueno, por estadísticas, a la migraña se describió que podía aparecer a partir de los 9 años de edad. Okay. Entre los 9 y 12 años de edad, que hablando desde el punto de vista hormonal, sobre todo en las mujeres, es el periodo de tiempo en donde pues, empieza a desarrollarse caracteres sexuales. Okay. ¿No? Y obviamente dentro de eso está la modificación hormonal que existe uh-huh. en la mujer y aparece.
Sin embargo, últimamente, hace un par de años, empecé a ver muchos pacientes que presentan estos dolores de cabeza desde los 4 años, más o menos 5 años de edad. De hecho, dentro de la historia clínica que realizo en consulta, me he topado con pacientes que tienen 21, 22 años, pero que ya recuerdan los primeros dolores de cabeza cuando empiezan en la etapa escolar, en la preescolar, cuando hay estos cambios importantes en donde empiezan los dolores de cabeza y generalmente en la escuela les dicen que puede ser por la falta de lentes. Así es ¿no? muy común eso, sí. Exactamente, y a pesar de utilizar lentes, estos pacientes siguen con estas molestias. Uh-huh. Entonces, realmente ahí lo que cuenta mucho es el factor genético, de si es que papá, mamá o alguien cercano de consanguinidad ha presentado en algún momento periodos, episodios o es un paciente migrañoso de por sí. Yeah. Entonces, si hay esta predisposición genética, sobre todo en la conformación anatómica de nervios, que pueden desencadenar en que niños desde los 4 años de edad presenten dolores, no solo migrañosos como tal, sino cualquier otro dolor periférico. Correcto. Y eso me lleva a preguntarte otra cosa, Andrés. Supongamos que empezamos 4 o 5 años de edad con este tipo de cefaleas, ¿ya? ¿Con qué periodicidad suele ocurrir? Es decir, para poder catalogarse como una cefalea migrañosa, me refiero, ¿es algo que ocurre todos los meses, todas las semanas, o puede saltarte años sin tener la cefalea y de repente de nuevo volver a aparecer? ¿Cómo se comporta en este sentido? Sí, bueno, digamos que para estandarizar la migraña es aquel dolor de cabeza que dura entre 5 horas a 72 horas, que se presenta por lo menos entre 3 a 5 episodios durante 15 días, o en el periodo de un mes que se presenta más de 10 veces. Yeah. Ese es el concepto principal para poder determinar qué es una cefalea migrañosa, a diferencia de cualquier otra cefalea. Eso por una parte. ¿Pueden aparecer migrañosas estacionales? Sí. Uh-huh. Es decir, que puede ser por características específicas de cambios de clima, de cambios de altura, por ejemplo. Okay. Sí puede existir también. E inclusive por épocas, por etapas. Por ejemplo, como decía, en el primer periodo de la infancia, cuando entran a sus primeros años de escolaridad, puede haber una pausa significativa hasta cuando empiece el cambio hormonal, como decíamos, a los 9, 10 años, hasta los 12 años. Inclusive puede haber periodos tardíos como a los 14, 15 años. Uh-huh. Y la tercera etapa es pasado a los 21 años. Ok, correcto. Ahora, dicho esto, háblame un poquito, si bien es cierto, ya has comentado que hay ciertos factores que, digamos, desencadenan la aparición de este tipo de cefaleas. En particular, quisiera que me expliques por qué se produce, qué es lo que causa la migraña. ¿Ya? Sin antes hacer una pequeña pausa, ¿ya? Y al regresar, amigas, recuerden que hoy estamos hablando junto al doctor Andrés Rivadeneira sobre el tratamiento de las migrañas y que estamos atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-2216-18. Así que luego de esta pequeña pausa seguiremos conversando con todos ustedes. No se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Andrés Rivadeneira, cirujano plástico, hablando sobre el tratamiento de las migrañas. ¿Ya?
Y pues al finalizar el bloque anterior, dejé una pregunta en el aire para nuestro querido invitado, que es, bueno, ya sabemos en qué consiste la cefalea migrañosa y la pregunta ahora es, ¿qué es lo que provoca esa cefalea, este dolor tan intenso de cabeza que hemos dicho que suele afectar la mitad de nuestro cerebro y que pues esto es lo que nos provoca un dolor tan intenso, pues que a veces en algunos casos nos impide estar en ambientes con mucha luz o incluso ruido? Entonces, Andrés, ¿qué nos puedes decir al respecto de qué es lo que provoca la cefalea migrañosa? Bueno, existen básicamente dos tendencias en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la migraña. Aunque se ha tratado de determinar específicamente algo, realmente se ha mantenido, no digamos como una teoría, pero que no sustenta 100% el porqué de las migrañas. El primero es algo de tipo vascular, que tiene que ver específicamente con la parte central, con el cerebro, en donde la ausencia de una irrigación importante a nivel cerebral puede causar algo que se conoce como hipoxia, que es la ausencia de oxígeno. Y esto puede causar un problema a nivel cerebral que determine algún tipo de molestia. Sin embargo, existe otro tipo de migrañas que son las cefaleas periféricas, que tiene que ver con todas aquellas que son o aparecen por específicamente una falta de irrigación de los nervios, que son los nervios periféricos, o la vecindad entre un vaso y un nervio que pueden causar esta irritación y obviamente causan dolor, en este caso la migraña. Entonces, estas son las dos causas fundamentales que pueden en algún momento combinarse, por eso digo, no hay una teoría específica de qué es lo que causa, pero sí estas dos que pueden inclusive combinarse para llegar a tener un dolor de cabeza o cefalea migrañosa. Correcto. Eso en función, digamos, desde el punto de vista médico, ¿verdad? Ahora, desde un punto de vista ya práctico, digamos, para nuestros amigos televidentes, ¿qué situaciones pueden desencadenar la migraña? Porque pues algunos hablan de que ingerir ciertos alimentos puede hacerlo, el estrés, como ya se ha mencionado, pues también los cambios hormonales, pero ahondemos un poquito en esto porque pues obviamente al conocer qué es lo que puede desencadenar una migraña, pues lo ideal es pues tratar de evitar esas situaciones, ¿verdad? Bueno, lo primero que ya se tiene determinado es el estrés. Ese digamos que es el factor importante en cuanto a lo que tiene que ver con la cefalea migrañosa. Cualquier situación que le lleve a la persona a mantenerse en un estado de alerta permanente puede llegar a desencadenar un dolor de cabeza. Adicionalmente, la sensibilidad que existe en el cuerpo humano a cierto tipo de alimentos y los componentes alimenticios pueden también desencadenar este tipo de dolores de cabeza de tipo migrañoso. Entonces es importante, obviamente, en cada caso encontrar la causa primaria. Correcto. Porque debemos tratar esta causa primaria para poder disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza o en el caso en particular cuando ya se ha tenido un tratamiento clínico de las migrañas y se mantiene, digamos, esta molestia, pues de ahí dar el salto a la parte de tratamiento quirúrgico de las cefaleas migrañosas. Correcto, y justamente te anticipaste un poquito porque más adelante vamos a hablar sobre tratamiento y una de las alternativas efectivamente es un tratamiento quirúrgico que mucha gente desconoce. Así que, pero bueno, antes, ¿qué te parece si atendemos esta llamada que tenemos en espera? ¿Sí? Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días, doctor Mendiva. Bienvenida, mi querida amiga. Saludarlo. Igualmente. Mire, doctor, yo soy una persona de la tercera edad y hace 3 años me diagnosticaron artrosis cervical. Me comenzó con dolor de cabeza y con dolor de cuello. Claro, me hice un tratamiento y estuve en terapia, pero el dolor de cabeza me sigue. He hecho algunos ejercicios, quizá necesite hacer más ejercicios. Y siempre el dolor se me agudiza cuando me levanto, a pesar de que duermo con una almohada pequeña. No sé si el ácido cítrico que tomo también sea el causante. En todo caso, no sé a qué se debe. Yo creo que es por artrosis, pero ¿por qué me duele la cabeza también? Me coge el cuello, pero más que nada la cabeza. Correcto, encantadísimo. Atendemos su consulta y yo creo que pues aquí hay que en primera instancia tratar de diferenciar si lo que realmente tiene nuestra querida amiga televidente es una migraña o no. Y segundo, pues, ¿qué es lo que está desencadenando su problema, que es prácticamente la consulta que nos está haciendo? Bueno, para la amiga que nos acaba de llamar, es importante, como bien acabamos de mencionar,
el hecho de que debemos hacer una buena evaluación. Uh-huh. Tenemos un antecedente de una artrosis, uh-huh. ¿no es cierto?, en donde ya de por sí solo la artrosis hace un cambio de conformación en la angulación de la columna. Okay. Esto lleva a que exista una tensión o una tracción de los músculos que sostienen el cuello. Uh-huh. Y obviamente la consecuencia es que estos músculos atrapen ciertos nervios y estos yeah. nervios estén causando dolor. Uh-huh. Que se considere una cefalea migrañosa, probablemente no, porque sabemos qué es lo que le está desencadenando. Okay. Pero sí una cefalea o un dolor de cabeza secundario a un problema primario. Correcto. Entonces, específicamente amanece con este dolor porque siempre va a haber esta tracción, este jalón uh-huh. de los músculos que se encuentran en la parte posterior de la cabeza y finalmente estos músculos están atrapando los nervios sensitivos uh-huh. que hacen que este dolor aparezca, incluso luego de estar descansando. Okay. Así es que yo le recomiendo a la paciente que se mantenga conectada porque el tratamiento que se hace para las migrañas también es un tratamiento que le puede ayudar bastante para su problema. Perfecto, así que no se desconecte, mi querida amiga, porque efectivamente un poquito más adelante vamos a hablar sobre el tratamiento de la migraña y pues ahí abarcaremos ciertas alternativas que no solamente sirven para la migraña en sí, sino para otro tipo de cefaleas, como en este caso la que está padeciendo en este momento usted producto de su artrosis. Bien, y continuando pues con la pregunta anterior, Andrés, por ejemplo, muchas veces se habla del famoso chocolate, ¿no? Que tomo chocolate o como chocolate y cuando como chocolate me duele la cabeza. ¿Es verdad que el chocolate podría desencadenar la cefalea? Bueno, como tal, se tienen varios estudios en donde se dice que ciertos componentes dentro del chocolate pueden ser causantes del dolor de cabeza. Ojo, esto se ha estandarizado y se dice que siempre que tienen migraña es por el chocolate. Eso está mal. Hace un momento justo conversábamos del diagnóstico diferenciado y sobre todo personalizado, que esa es la tendencia actual en el mundo para poder entender cuál es realmente el causante de estos problemas. Uh-huh. Como genetista sabes específicamente que esto tiene que ver o está muy ligado a esa parte. Uh-huh. Y obviamente el hecho de que nosotros tengamos ahora en la actualidad a la mano ciertos estudios que nos permitan uh-huh. Determinar la causa exacta, pues entonces ahí sí podremos hablar de ciertos alimentos pueden causar la migraña, ¿no? Entonces siempre es importante ese estudio previo. Así es. Y bueno, y como genetista efectivamente puedo corroborar lo que estás diciendo y pues si gustas, en unos minutitos más ampliamos el tema porque en este momento tenemos una persona que tenemos que atender ya que nos está haciendo una llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Hola. Hola. Parece que no tenemos retorno, así que hasta que nos ayuden a solucionar este problema, pues decía, efectivamente, el tema este de los alimentos y cómo estos pueden desencadenar cierto tipo de dolores de cabeza o cefaleas, responde a la forma en la que cada uno de nosotros metabolizamos todo lo que ingresa a nuestro organismo, y eso es algo muy particular. Todo lo que ingresa, incluso alimentos, ¿ya?, nosotros tenemos una forma muy particular de metabolizarlo según nuestra genética, nuestra información genética. Entonces, hay ciertos alimentos que son ricos, como por ejemplo en histamina o en tiramina, para ponerlo más sencillo, productos como los embutidos, el tocino entre ellos, ciertos quesos, ¿verdad? Son, incluso el chocolate, efectivamente, ¿ya?, pueden tener ciertos componentes que en personas sensibles a ellos pueden desencadenar una cefalea, pero no es el alimento en sí, sino la susceptibilidad de esa persona a desencadenar estas cefaleas o dolores de cabeza producto de la forma en la que metabolizan estos componentes en esos alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a atender esta llamada que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Saludo desde Loja y quería hacerle una pregunta al doctor. Si se considera migraña el que uno empieza a ver luces por algunos minutos y luego de eso desencadena un dolor de cabeza. Quisiera saber por qué es el motivo y cuál sería de pronto si puede ayudarme con el tratamiento. Muchas gracias. Muy buenos días. Que siguen encantados. Y justamente pues nuestra amiga nos está ayudando con su consulta, con su pregunta a
ampliar un poquito este tema de esas luces, ¿no? Que algunas personas pueden ver y que se conoce como aura, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos. Dentro de las cefaleas migrañosas existen las cefaleas que son con aura y sin aura. Con aura quiere decir todos aquellos signos o síntomas que aparecen previo al dolor de cabeza. Como bien nos dice nuestra amiga, este tipo de situaciones que aparecen como luces, ¿verdad? Como que cruzan a través del ojo, o cascadas, inclusive una sensibilidad a los sonidos, se conoce como aura. Entonces, este digamos que es uno de los mayores descubrimientos que se hicieron dentro de la migraña, uh-huh. o ligados a la migraña, con aura. Es decir, que no todos los pacientes con migraña pueden presentar este tipo de sintomatología. Sin embargo, sí existe un grupo que presenta este tipo de manifestaciones y que obviamente pues, se catalogan dentro de la migraña, ¿no? como tal. Ok, entonces eso quiere decir que efectivamente esas luces que ve nuestra amiga pues es parte de los síntomas que preceden el dolor de cabeza y es lo que se conoce como aura en aquellas personas que padecen de migraña. No todos tienen aura, ¿ya? Así es. Pero en este caso sí. Y sobre el tratamiento pues que ella nos estaba preguntando, justamente vamos a comentar a partir del próximo bloque que tendremos dentro de unos minutitos luego de esta pequeña pausa que vamos a hacer. Así que, amigas, amigos, no se vayan. En un momento continuamos con Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre el tratamiento de las migrañas en compañía del doctor Andrés Rivadeneira, especialista en cirugía plástica y neuroplástica. Bien, en el bloque anterior estuvimos hablando un poquito sobre pues, cuáles son las desencadenantes, si es que los alimentos efectivamente pueden provocar cefalea, y ya quedó claro pues, que eso depende de la susceptibilidad de cada individuo, en donde pues, en el momento que tú detectas que existe algún alimento que puede desencadenarlo, pues obviamente lo lógico es tratar de evitar el contacto o la ingesta de dicho alimento. Entonces, en este bloque vamos a hablar ahora sobre ya el tratamiento de la migraña como tal, pero vamos a primero a revisar una consulta que me han indicado que tenemos en redes sociales. Así que, ¿qué les parece si la leemos primero? Dice, quisiera saber de la neuropatía periférica proviene el dolor de la cabeza, color han puesto. Bueno, en definitiva, la pregunta está relacionada con la neuropatía periférica y el dolor de cabeza. ¿Estas dos cosas tienen alguna asociación entre sí o no? Bueno, sí, definitivamente la neuropatía periférica, que para términos más básicos uh-huh. es cualquier presión que exista directa sobre un nervio uh-huh. que sea fuera del cerebro okay. o fuera de la médula espinal, pueda causar algún tipo de dolor, pues sí, en uh-huh. cualquier parte del cuerpo. De hecho, por ejemplo, la fibromialgia es una de estas de las enfermedades, uh-huh. ¿no? que puede son causadas por el dolor de nervio periférico, uh-huh. la neuropatía diabética, por ejemplo, uh-huh. que es pérdida de sensibilidad de las extremidades en los diabéticos, uh-huh. entre otras, ¿no? Todo eso es la neuropatía periférica. Y el dolor de cabeza puede estar muy ligado a este tipo de dolores, ya que, como hablábamos hace un momento, los factores que desencadenan estrés pueden estar causando una presión sobre nervios que se encuentran en toda la cabeza y obviamente desencadenan el dolor conocido como cefaleas uh-huh. y dentro de esto las cefaleas migrañosas también. Es decir, no solamente desencadenan la migraña, sino cualquier otro tipo de cefaleas. Cualquier otro tipo de cefaleas o cualquier otro tipo de dolor periférico como tal. Correcto. Ahí es en donde entra obviamente la neuroplástica. La neuroplástica. Así es. Bien, entonces ahora sí,
Hablemos del tratamiento, pues porque mucha gente piensa que el tratamiento de la cefalea o de la migraña en este caso, pues consiste únicamente en tomar cierto tipo de medicamentos, lo cual es verdad, sí existe efectivamente esa forma de tratar, pero es una forma, digamos, temporal de mitigar el dolor. Y pues bueno, tú también hoy día nos vas a contar que hay una que es relativamente definitiva, ¿no? Para que ya no vuelva a suceder en algunas personas. Así que cuéntanos un poquito en qué consiste el tratamiento. Bueno, es importante determinar que existe un tratamiento clínico y un tratamiento quirúrgico para lo que significa la migraña. Okay. Dentro de esto está obviamente pues la ingesta de cierta medicación que es manejada por el médico especialista, en este caso el neurólogo, que lo que ayuda es a aumentar el flujo vascular, es decir, a que aumente el flujo de sangre para evitar este tipo de problemas. Obviamente ese es el primer paso y cierto cambio de estilo de hábitos como el de la alimentación para mejorar esto. Pero en estos pacientes que se ven superados ya por este tratamiento ya crónico, existen nuevas alternativas en el mundo sobre el tratamiento de las migrañas. La neuroplástica como tal se encarga del tratamiento mínimamente invasivo para poder resolver definitivamente las migrañas como tal. Uh-huh. El primer paso fundamental obviamente es dentro de consulta hacer un bloqueo selectivo con uh-huh. anestésicos de ciertos nervios que se encuentran en la cabeza y en el rostro para determinar si estos nervios son los causantes o no del dolor de cabeza. Uh-huh. Si es que es positivo el alivio del dolor de cabeza con la aplicación de analgésicos, puede pasar a una segunda etapa. La segunda etapa es con la aplicación de toxina botulínica uh-huh. o lo que se conoce como Botox, uh-huh. que es lo que utilizamos mucho en cirugía plástica para la parte estética. Pues se determinó hace más o menos 10 años que el uso de la toxina botulínica en ciertos puntos importantes del rostro, sobre todo en músculos como son los corrugadores, por ejemplo a nivel frontal, a nivel temporocigomático, ayuda también a que el músculo se relaje de tal forma y adicionalmente hay una quimio de inervación selectiva. Uh-huh. ¿Qué es esto? Pues entonces que esta toxina o el Botox bloquea la transmisión entre un nervio y otro para que no emita la señal de dolor. Yeah. Ese sería el tratamiento clínico, digamos, que uh-huh. se está haciendo en la actualidad, que es la aplicación de Botox, la aplicación de toxina botulínica en puntos específicos uh-huh. de la cabeza para aliviar el dolor de cabeza. Okay. Tomando en cuenta que este alivio del dolor de cabeza con Botox tiene un promedio de entre 4 a 6 meses. Correcto. Es decir, que durante este periodo de tiempo, el paciente o la paciente no padecerá de algún dolor de cabeza. Y si es que llega a presentar algún dolor de cabeza, pues obviamente será mínimo, ya no llegará al 10 sobre 10, que decimos okay. que es un dolor intenso, sino que podrá ser manejado inclusive con una medicación muy suave. Uh-huh, uh-huh. Eso es en cuanto al tratamiento clínico. Te interrumpo ahí solamente porque tuvimos pues esta consulta de nuestra amiga que tenía el problema de la artrosis y que tú dijiste que estos tratamientos también podrían ayudarle. ¿En el caso de ella también le serviría el tema de la infiltración con ¿Podría Botox? Calificar como un buen tratamiento la uh-huh. aplicación de toxina botulínica en esta paciente, ya que existen sobre todo en la parte posterior nervios importantes que se conocen como los nervios occipitales. Yeah. Los nervios occipitales son tres, el occipital mayor, el occipital menor y el tercero. Sobre todo el tercero va en la cadena del músculo del trapecio y va hacia la parte inferior de la espalda. Y este es el causante del dolor de cabeza, inclusive, que va hacia hombros. Yeah. Entonces, para la paciente que nos había llamado, este sería el tratamiento, digamos, de preferencia para ayudar a que estos nervios se alivien. Uh-huh. Existen grandes posibilidades de que con este tratamiento el nervio, si está en una etapa aguda, es decir, si no pasó uh-huh. mucho tiempo, pueda aliviarse de este dolor uh-huh. y obviamente en su regeneración pues eliminar el dolor definitivamente. Correcto. Y sobre este tratamiento en particular, antes de pasar ya a la parte quirúrgica, ¿existe algún efecto secundario o alguna contraindicación para su uso? Bueno, de todos los estudios que se han realizado, no existe una contraindicación uh-huh. específica que nos diga para el uso de la toxina botulínica. Uh-huh. Obviamente se deben tener ciertos cuidados, sobre todo quien aplique la toxina, claro. que debe tener un conocimiento específico sobre este tema, ya que la aplicación en un sitio erróneo puede llegar a paralizar ciertos músculos
que hagan que, por ejemplo, no exista un buen sostén en la cabeza y el paciente sienta que la cabeza no se sostiene. Inclusive puede haber una caída de párpados si es que no se coloca de manera apropiada, entre otras, ¿no? Correcto. Entonces, sí es importante eso, digamos, que eso es lo primordial, que quien aplique la toxina sea alguien que se haya capacitado en la aplicación de toxina terapéutica. Eso. Porque existe, obviamente, médicos que utilizan en la parte cosmética, exactamente. A eso quería llegar, ¿no? Es decir, en este caso particular, el tema de la aplicación del Botox, ya pues todo el mundo ha escuchado sobre esto, pues, pero más que nada con fines cosméticos, ¿no? Dice, para que no se me vean las arrugas, las patas de gallo, etcétera, ¿no? Pero pues no estamos hablando de la aplicación de Botox con esos fines, estamos hablando de la aplicación del Botox con fines terapéuticos, es decir, aquí hay una indicación específica que es un tipo de cefalea, en este caso la migraña, que tiene el potencial de ser tratada a través de la aplicación de esto, dado que pues digamos, porque el Botox lo que hace en definitiva es paralizar los músculos, ¿verdad? Correcto. Al paralizarlos los relaja y al relajarlos, pues, ese nervio que estaba presionado por ese músculo que estaba contraído por muchas razones, entre otras por el estrés, pues también pues queda liberado y esa liberación del nervio hace que este se desinflame y pues no se produzca el dolor. Ahora, como bien lo acabas de mencionar, esto pues dura unos meses. ¿Y luego de eso qué ocurre? Bueno, como toda medicación tiene un punto específico en donde llega a su mayor, digamos, dosis terapéutica y después empieza a descender. Entonces, en el paciente que ha sido aplicado toxina botulínica, llega a ese punto más alto y luego empieza a descender progresivamente hasta volver a tener los mismos síntomas. Okay. Entonces, lo que se hace es una evaluación en consulta para determinar el grado de alivio que tuvo con el uso de la toxina botulínica, ya que la toxina botulínica, en el caso terapéutico, se vuelve un diagnóstico y se vuelve un pronóstico. Es decir, diagnóstico porque efectivamente entendemos de que es una cefalea tensional o una cefalea periférica. Pronóstico porque sabemos que si es que fue efectiva la toxina botulínica, ese va a ser un candidato que le va a ir muy bien en la cirugía del nervio periférico. Es decir, que si es que tuve un alivio del 90% o del 100% de mis dolores de cabeza, voy a tener exactamente el mismo alivio cuando realice la cirugía de migraña. Correcto. Ahora, ¿en qué consiste dicha cirugía? Porque hay que aclarar, pues, ¿no? Cuando uno escucha cirugía y sobre todo habla de nervios, pues muchos confunden que es una neurocirugía, es como cuando pues, te abren el cráneo y estás trabajando en el cerebro directamente y pues lo primero que habría que aclarar es que no se trata de eso, se trata de algo que es incluso superficial en el sentido de que es como tú dijiste mínimamente invasivo. Entonces explícanos en qué consiste este tratamiento ya quirúrgico en este caso. Bueno, en el tratamiento quirúrgico, pues básicamente lo que nosotros hacemos es determinar los puntos en donde se encuentran los nervios en la cabeza, por fuera del cráneo, eso es importante recalcar, ya que al nosotros encontrar estos nervios, lo que vamos a hacer es liberarlos, ya sea a través de incisiones pequeñas, ¿no es cierto?, de un centímetro más o menos, en donde con una cámara podemos ingresar hasta esta parte, por ejemplo, sobre todo en la parte frontal, encontramos unos músculos que están atrapando este nervio y lo que hacemos es liberarlos, despegarlos de la zona en donde se encuentran adheridos y creamos un pequeño flap, es decir, un tejido que levantamos y envolvemos el nervio. Todo esto obviamente por fuera. Y lo mismo cuando tratamos en la parte de la cabeza, de la parte posterior, encontramos los músculos más superficiales que existen y levantamos estos músculos superficiales y ahí encontramos inmediatamente los nervios sensitivos que causan el dolor de cabeza. Es una cirugía que dura aproximadamente unos 45 minutos. El paciente sale a casa en ese mismo día. Puede reintegrarse a sus actividades normalmente dentro de 2 a 3 días. Hay pacientes que se inflaman un poco luego de la cirugía, obviamente requieren un poco más de reposo. Pero realmente es una cirugía en donde se esconden inclusive las incisiones, por eso lo hacemos los cirujanos plásticos o neuroplásticos, ya que permiten esconderse, disimularse estas incisiones para que tengamos un resultado cosmético también adecuado, ¿no? De hecho, a ver, voy a solamente para contribuir un poco con tu explicación, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento hemos, cuando nos duele la cabeza, hecho algo así, ¿verdad? Y nos tocamos la sien, ¿verdad? Eso lo hacemos intuitivamente, ¿no? Instintivamente, de hecho. ¿Por qué? Porque por aquí sentimos que, si nos tocamos aquí, sentimos algo
de relajación y tal vez en algunos casos hasta nos calma un poco el dolor de cabeza. Y es porque por aquí, ¿sí? Por aquí pasan unos nervios que son justamente nervios que se pueden inflamar y que pueden desencadenar la cefalea. Entonces, cuando el doctor Rivadeneira nos hace referencia a esos nervios que están aquí por la sien o en el entrecejo, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a esos puntos donde nosotros normalmente nos tocamos y se me duele aquí, ¿verdad? Entonces, la cirugía, ¿ya? Es una cirugía que en realidad mucha gente ha de pensar pues, que son grandes incisiones. No, son cirugías, son incisiones muy pequeñitas. ¿Eh? ¿De cuánto? Un centímetro a lo mucho. Un centímetro a lo mucho. Que a veces ni se alcanzan a ver porque, de hecho, no se alcanzan a ver. ¿Ya? Porque están en regiones donde pues, normalmente pues, el cuero cabelludo se encuentra y pues como hay cabello ahí, pues esto queda ocultado. De tal manera pues, que no hay que pensar que se trata de una cirugía muy grande. Y sobre más aspectos relativos a esta opción terapéutica que muchos desconocen, vamos a seguir hablando luego de hacer esta pequeña pausa. Así que no se vayan, queridas amigas y amigos, que enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre el tratamiento de la migraña en compañía del doctor Andrés Rivadeneira, especialista en cirugía plástica y neuroplástica. Y pues bueno, hemos estado hablando sobre esta opción terapéutica que muchos desconocen, que es una opción quirúrgica y que pues es mínimamente invasiva en el sentido de que pues no es que hay que hacer grandes incisiones y que con pequeños cortes que ayudan a liberar ciertos nervios en puntos específicos del cráneo, pues esto hace que no solo que el dolor quede mitigado, sino que prácticamente desaparece en muchos casos. Así que sobre esto vamos a continuar hablando en este bloque, no sin antes atender una consulta que tenemos en redes sociales, la cual vamos a leer en este momento. Dice, buenos días doctor, ¿el café es malo para la migraña? ¿Qué opinas, Andrés? Bueno, como habíamos comentado hace un momento sobre los desencadenantes de los dolores de cabeza, la cafeína puede ser uno de estos causantes, ¿ah, sí? ¿No? En el sentido de que hay personas que tienen una sensibilidad específica o metabolizan mucho más rápido este producto y pueden tener un efecto adverso, es decir, puede llegar a una alteración nerviosa. Son aquellos pacientes que cuando toman en cantidades bajas pueden empezar a tener temblores, por ejemplo. Ya, entonces, es okay. Una sensibilidad específica a la cafeína. Hay otros casos, obviamente, cuando una persona ha tomado en exceso también el café, puede también desencadenar. Pero son, digamos, casos muy específicos en cuanto a lo que tiene que ver con la parte periférica. Pero está considerado dentro de los causantes también, ¿no? Porque incluso en algunos casos se combinan algunos analgésicos con cafeína, ¿verdad? Es correcto. Sí, o sea, podría tener tanto un efecto positivo como negativo, todo nuevamente dependiendo de la susceptibilidad de cada uno. Justo eso, regresamos a la explicación que acaba de dar hace un momento, de que
Va a depender de la susceptibilidad que tenga por este tipo de cosas. De hecho, hay muchas medicaciones que vienen ligadas a la cafeína y que son para la migraña, porque ayudan a la dilatación vascular. Pero como habíamos conversado hace un momento, la migraña puede causarse por un problema vascular o por un problema nervioso e inclusive pueden alternarse. Correcto. Es ahí, en esta alternancia que existe entre la parte nerviosa y la parte vascular, que puede afectarse por la cafeína. Ahora, a propósito de esto, se ha mencionado este tema de que los cambios hormonales como los que suceden durante la menstruación, o mejor dicho, antes y después de la menstruación también, pueden desencadenar la cefalea migrañosa. Entonces, ¿esta alternativa terapéutica de la que tú nos estás hablando también podría servir para ese tipo de migrañas que se desencadenan producto de los cambios hormonales o no? Sí, también es aplicable. Siempre y cuando estos cambios hormonales, obviamente entendemos que los cambios hormonales, sobre todo en la parte de la menstruación, lo que hace es un aumento vascular significativo y este aumento vascular, es decir, se traduce en el aumento del diámetro de los vasos, se hacen un poco más grandes. Por vecindad, siempre un vaso está acompañado por un nervio y es el vaso que al crecer irrita el nervio. Entonces, en estos pacientes que tienen este tipo de problemas y si ya son recurrentes, obviamente la toxina es una de las soluciones que podrían tener. Ojo, como sabemos que la menstruación tiene un periodo específico en años, es decir, que estos pacientes, si son específicamente dolores de cabeza presentes por este tipo de cambios hormonales por la menstruación, pueden mantenerse con el tratamiento de la toxina botulínica hasta cuando cese la menstruación y no pasar a la cirugía como tal. Ahora, son dos preguntas las que te tengo ahora. Toda persona antes de llegar a la alternativa quirúrgica, ¿tiene que pasar por el Botox o no? Digamos que esa es una disyuntiva que existe actualmente dentro del ámbito de la cirugía plástica, de que si debe pasar o no primero por el tratamiento clínico antes que el quirúrgico. Personalmente, desde que realizo este tipo de procedimientos aquí en el Ecuador, mi protocolo en particular ha sido el hacer el tratamiento por etapas. Es decir, primero hacer un tratamiento clínico en donde aplico la toxina botulínica, sobre todo porque quiero ser muy efectivo en el tratamiento quirúrgico. Es decir, que si es que yo sé que mi paciente ha pasado por la toxina botulínica previamente antes que la cirugía y entiendo que ha tenido un alivio del más del 90%, puedo garantizar en base a la cirugía que yo realizo el alivio del 100% del dolor. Entonces, digamos que es una garantía de mi tratamiento como tal. Y adicionalmente, el hecho de que el paciente sea tratado previamente clínicamente le ayuda a prepararse inclusive psicológicamente a saber lo que es vivir sin dolor. Porque esos pacientes viven tan pendientes del dolor que cuando no tienen dolor no saben qué hacer. ¿No? Ahora, Andrés, otra consulta. Aunque ya lo mencionaste, solamente quiero insistir en ello. ¿Cuál es la tasa de éxito una vez que ya llegas a hacer el procedimiento quirúrgico? Es decir, ¿esa persona tú le puedes garantizar que efectivamente van a desaparecer sus cefaleas de por vida o no? Bueno, en el caso particular mío, de toda la casuística que tengo ya de algún tiempo, definitivamente tengo una tasa de éxito del más del 90%. Que eso es bastante bueno. Está dentro de las estadísticas mundiales, de hecho, siempre se habla del 90% como mínimo en pacientes que han hecho toda esta secuencia, así es que es realmente bastante efectivo y lo más importante es que se elimina de por vida. Eso es bastante bueno para estos pacientes que han sufrido por años los dolores de cabeza. Tiene un 90% de efectividad hasta el 100%. Fantástico. Bien, tenemos una llamada en espera, así que vamos a atenderla. ¿Qué te parece? Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Disculpe. Le felicito por su programa. Yo quisiera que ustedes me puedan ayudar. Lo que pasa es que tengo demasiado de estrés. Y me duele las partes bajas de la cabeza. ¿Qué ustedes pueden ayudar para ver? Ok, muchas gracias. Bien, nuestra amiga dice que tiene mucho estrés y producto de ese estrés le duele la cabeza. Entonces, ¿tú crees que es factible que una persona por el estrés necesite este tipo de tratamiento quirúrgico o primero tiene que buscar una alternativa para mitigar ese estrés para no llegar a la parte quirúrgica?
Bueno, definitivamente cuando hablamos del tratamiento de la migraña tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Específicamente dentro de mi práctica yo trabajo con dos especialistas más, con un psicólogo, con una psicóloga y con una coach que hace tratamiento de mindfulness, que es una tendencia, exacto, sobre todo en los Estados Unidos, del manejo de las emociones, ¿no es cierto?, que envuelve incluso la parte emocional, ejercicios como por ejemplo yoga, que nos ayuda a mantener el control o los niveles de estrés bastante bajos. Es decir, que antes de llegar a un tratamiento como tal, sí existen tratamientos previos, en donde va incluido todo este tipo de especialistas, en donde nos permiten cambiar el estilo de vida, que eso es lo más importante. Esa es la idea del vivir mejor, ¿no? Exactamente. De hecho, a buena hora pues que hicieron esta consulta porque y que tú lo has corroborado, ¿no? Normalmente pues el manejo de ciertas dolencias es multidisciplinario. Hay varias personas, varios especialistas en el área de la salud que están involucrados siempre en tratar de proporcionar un manejo integral. Y en este caso pues el tema del estrés efectivamente es un desencadenante importante de no solo la migraña sino de muchas otras condiciones médicas. Y pues que es al hacer el causante, eso es lo que realmente debemos de mitigar. Sabemos, tenemos que aprender a manejar las emociones y en función de eso, pues, disminuir nuestro nivel de estrés. Actualmente, pues, nosotros nos estresamos en realidad por cualquier cosa. Esa es la verdad. Hay situaciones que realmente no ameritan, pues, ese nivel de alerta que estamos actualmente teniendo, pues, en la vida cotidiana. Entonces, eso. Y bueno, y por último, pues solo quiero dar un testimonio pues para aquellas personas que ven regularmente este programa, pues a mi esposa, a la doctora Jenny Chávez, que es una de las conductoras del programa, pues nuestro querido amigo el doctor Andrés Rivadeneira justamente le realizó esta intervención quirúrgica y yo como su esposo pues conozco que ella padecía este tipo de cefaleas recurrentes y efectivamente una vez que primero, como él bien lo mencionó, fue este proceso con el Botox y luego la parte quirúrgica y una vez que se la ha realizado desaparecieron por completo las cefaleas. Nunca más la tuvo y ustedes la ven en pantalla y ven que no pueden observar absolutamente ninguna cicatriz, corroborando nuevamente que se trata de una cirugía mínimamente invasiva en donde pues las pequeñas incisiones que se realizan pues quedan ocultas tras el cabello, ¿verdad? Entonces, bueno, Andrés, en este minutito que nos queda, quisiera que nos compartas alguna recomendación final para nuestros amigos televidentes en torno pues, a esta problemática que es relativamente frecuente para pues, muchas personas, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría recomendarles es que en el momento en que empiecen a presentar este tipo de dolores de cabeza, lo mejor es no automedicarse. Uh-huh. Eso es lo principal. Perfecto. Ya que si nosotros acudimos a un especialista, ya sea un médico general o un médico neurólogo, cualquier otro especialista, van a enviarnos exámenes. Eso es importante porque podemos debutar con dolores de cabeza y tener alguna complicación mayor a nivel cerebral. Entonces, nosotros debemos descartar cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver con la parte nerviosa central, es decir, con el cerebro, antes de iniciar un tratamiento en la parte periférica. Eso es lo más importante. Segundo, una vez que ya tenemos identificado el problema y que ya hemos tratado, digamos, clínicamente con medicación, y si sabemos que efectivamente debemos modificar nuestro estilo de vida, pues hay que hacerlo. El ritmo que nos lleva ahora a este mundo en la actualidad, pues hace que tomemos con mucha presión todas las circunstancias cotidianas y entonces necesitamos también mejorar ese estilo de nuestra vida. Y finalmente, pues, saben que estoy a las órdenes para cualquier otra consulta. Uh-huh. Para eso están mis redes sociales, en Facebook, Instagram. Así es. Van a poderme encontrar. Y efectivamente, pues, en pantalla ustedes pueden ver, pues, toda la información del doctor. Van a poder encontrarme ahí para que pueda contestar. De hecho, contesto todas las consultas que me envían. Uh-huh. Siempre es importante ser informativo en estas cosas. Uh-huh. Y en la página web mía, www.doctorrivadeneira.com, la palabra doctor, doctorrivadeneira.com, van a encontrar información gratuita que van a poder descargar sobre todo tipo de neuropatías periféricas y sobre todo sobre migraña. Y detallada sobre todo este tema. Bien, Andrés, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación. Ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche en aquí, su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.